tiempo yo trabajé en una zona fronteriza y ahí el contrabando hormiga que se llama, que es una cuestión delictiva, la hacen niños muy pequeñitos, ¿verdad? Con una cajita de aguas en la cabeza o una cosa de jugos, porque si los agarra la policía simplemente les quita la carga, pero los deja libres. Claro. Entonces, me parece que lo que está en el trasfondo del deterioro social y un indicador de cómo la infancia y la adolescencia ha sido literalmente abandonada por este Estado y este sistema social, es que ahora la sociedad adulta los utiliza, los usa en términos de delincuencia. Perfecto. Bueno, gracias, Marco Antonio. De veras, tu opinión muy valiosa y sé que hay mucho que comentar respecto a este tema y podríamos hablar muchísimo más. Te invitamos entonces en uno de estos días para que vengas al estudio a platicar sobre esto, el deterioro social que entonces representa este hecho, el hecho de que un adolescente de 16 años, un niño de 13 años, acompañara a este joven a cometer este delito, a matar a un piloto más. Ciertamente habla mucho del deterioro de la sociedad y lo vamos a seguir analizando más adelante. Pasamos ahora con más. Llegó el momento de presentar la economía con alguien que hoy está celebrando su cumpleaños. Mónica Abando, feliz cumpleaños y muy buenos días. Buenos días, hoy en el segmento económico les informamos que Guatemala ha obtenido una mejor calificación por parte de una de las tres calificadoras de riesgo más importantes a nivel mundial. Moody's Invest Service, que elevó la perspectiva de negativa a estable y mantiene la calificación de riesgo crediticio para Guatemala en BA1. En su informe anual sobre Guatemala, resalta que la calificación de nuestro país es resultado de la robustez de la economía de Guatemala ante la crisis política del 2015 y del combate del gobierno contra la corrupción y su esfuerzo para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Otros factores son la gestión prudente de la política monetaria, los niveles manejables de inflación, la histórica disciplina fiscal que el país ha preservado aún en episodios de crisis política y la lucha contra la corrupción por parte de la CICIG y el Ministerio Público, que con elementos claves que compensan de alguna manera la medida del hecho de que Guatemala de desarrollo humano, altas necesidades sociales y baja calidad de su infraestructura respecto a otros países con similar calificación crediticia. No obstante, indica que la calificación podría ser revisada a la baja si existe una erosión del compromiso de las autoridades con una gestión fiscal conservadora, si se observa un deterioro en el rendimiento económico, si el bajo desarrollo económico y social conduce a demostraciones públicas de carácter violento, entre otros factores negativos. Ahora veamos el precio de los combustibles de la gasolina superior, la regular y el diésel. Y el tipo de cambio del dólar es el siguiente y en relación al euro. Sígame en redes sociales, soy Mónica Obando y si quiere economía su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. .52 para terminar este bloque, el clima también es noticia. Lorraine, vamos contigo. Tenemos que seguir hablando de las temperaturas que nos esperan para hoy, máximas de 24, mínimas de 17 y esa es precisamente nuestra temperatura actual, pero vemos a continuación las temperaturas para los próximos 4 días, inicio ya del fin de semana, inicio de la próxima semana laboral, temperaturas que bajan a los 16 y 17 grados, máximas que oscilan entre los 23 y los 27, común denominador, las lluvias y posibilidades de tormenta que se incrementan a lo largo de la jornada, hoy con 90% de posibilidades, pero también para el resto del fin de semana, todo esto debido a una onda tropical que está afectando el territorio nacional. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, es momento de continuar con más información. Pausa y en instantes continuamos, queda un bloque todavía informativo, son las 7 con 53. Quédese con nosotros. Pues el mensaje positivo para Guatemala creo que sería confiar en Dios, leer la palabra de Dios para que podamos aplicar el conocimiento, la sabiduría para ser mejores humanos en esta vida.